Bienvenidas a otro vídeo más. Este vídeo va a ser un poco popurrí de varias cosas que os quiero enseñar, que he ido grabando, quiero que me acompañéis y quiero que seáis partícipes. Así que bueno, es un poco popurrí, pero os prometo que la semana que viene ya empezamos con vlogs, que sé que os encanta y sé que los echáis de menos después de todos los vlogmas. Ya tengo ganas de grabar, de volver a compartiros todos mis días, que al final me hace muchísima ilusión y es lo que más me gusta grabar, sin duda, en YouTube. Pero bueno, este vídeo es muy interesante porque tiene muchas cositas de casa, novedades. Espero que lo disfrutéis. La Charlotte me ha enviado otro paquete, así que vamos a abrirlo juntas. Ilusión cuando llega, no tienes ni idea de qué es. Y cuando he visto que era Charlotte Tilbury, oh my god. Oh, todo esto para esta paletita. Vamos a ver. Queen of Luck se llama. Vamos a abrirla. Uf, qué pintón, chicas, mirad cómo brilla esto. Qué cosa tan chula. Chicas, ¿os acordáis que yo quería cambiar los pomos de esta cómoda que tengo aquí al lado del tocador? Vale, pues he comprado unos que os voy a enseñar por Amazon. Son estos de aquí. Me han costado, creo que $12.95 y venían 12. Entonces, aprovechando, voy a cambiar los de la cómoda y del armario también, porque la verdad que son un poco sin más y doraditos yo creo que van a quedar más monos, así que nada, lo guardamos y ya cuando nos vayamos de este piso pues los cambiaremos, pero para que de momento esté más mono y acogedor. Yo creo que queda bastante mono, es como más chiquito que el negro, pero me gusta. Thank you.
Por cierto, mirad, me he cambiado las uñas. Ayer fui a un sitio que me recomendó Sara. Sabéis que me las hago en Burgos, en Color y Magia. Pero pues ahora voy a estar unos cuantos días sin ir y ya necesitaba hacérmelas, porque me las estaba haciendo yo y yo tengo las uñas muy blanditas, como muy finitas. Fui a este sitio y la verdad que estoy muy contenta. Mirad qué chulo el color así metalizado. Ya os contaré, porque quiero ver cómo funcionan un poco a la larga. Ya os contaré, a ver cómo evolucionan. Son muy chulas y así cortitas con este color. Me gusta un montón. Vale, chicas, se viene un super mega haul de Primark. Ya es todo lo que tengo, o sea, pesa un montón. Os voy a ir enseñando que son un montón de cosas. El otro día Primark y, bueno, básicamente todo lo que he cogido es de Home. Ya sabéis que es mi parte favoritísima de Primark. Así que os voy a enseñar poco a poco todo lo que he cogido y luego mi idea es colocarlo por casa, os voy a enseñar dónde lo voy a colocar. Y todo eso, hay unas auténticas joyitas y de verdad que es que al final en Primark, con poco dinero, te cunde un montón. O sea, es una pasada. Además estaba todo lo nuevo de casa. Bueno, yo no me enrollo más, os voy a enseñar porque de verdad... En primer lugar, empiezo con este cojín, que mirad qué cosa tan adorable, es como una mezcla de lino y terciopelo rosita. Me pareció muy mono y yo creo que quizá en el sofá o en la habitación puede ser muy guay. Me costó 12 euros. Pero te viene con todo el relleno y todo, que yo no he visto en más tiendas que te lo vendan así, o sea, con relleno y todo, ¿sabéis? Siguiente cojín, me cogí este de aquí con estampado de cebra, me parece chulísimo. Y es así como un tejido tipo crochet, o menos no sé muy bien cómo, qué tipo de tejido es. Le da como un toque muy especial a la casa, no sé muy bien dónde lo voy a poner, luego lo veremos. Mi idea era ponerlo como en mi silla, porque me gusta el estampado. Pero no sé, porque es muy alto y creo que no va a ser muy cómodo. Siempre que voy a Primark y hay estos botes, los compro porque al final nosotros tenemos como la despensa vista. Metemos aquí pues tanto la pasta como frutos secos. Estos además cuestan 5 euros y mirad, son bastante grandecitos. Tengo estos dos y uno que es más pequeñito que os voy a enseñar, que es este de aquí y este costaba 4 euros. Y esta es como la diferencia. Luego cogí esto de aquí que me pareció monísimo. Es para pues el jabón, la crema, lo que tú quieras, con la cerámica en relieve, la florecita, muy mono, y costaba 5 euros. Y también esta cestita, que es así estilo alargada, esta costaba 9 euros y me gusta mucho, sobre todo pues yo que sé, si quiero poner una mantita al lado del sofá, si quiero esconder algún cable, lo que sea. Me parece que son súper útiles este tipo de cestas, si no, pues en el armario, lo que sea, siempre van bien. Este jarrón, ¡cómo de chulo es! Me encantó para la mesa de madera que tenemos en el salón. Me parece muy especial y justo el año pasado estuve en una tienda de Copenhague que hacía como cosas con vidrio y lo pintaban así, entonces lo vi y me enamoró, me recordó a esa tienda, así que lo cogí. Este cuesta 12 euros, creo que está bastante bien para lo guay que es y lo grande que es. Una cosa que nunca falla cuando voy a Primark, sin duda, son estas cajitas de aquí. A modo de organizador, tienen todos los colores que os podáis imaginar, así que ya es cuestión de ponerse creativos y elegir los colores que más os gusten. Yo cogí esta rosita, verde, azul, amarilla, que me gusta mucho. Muy colorido todo, ¿no? Cuestan 2 euros. A mí siempre me va muy bien, pues tanto para el maquillaje, incluso también tengo alguna en la despensa de comida, o sea... Esto, o sea, esto siempre va bien, chicas, siempre. Este macetero me pareció monísimo y ahora que espero que empiece a hacer un poco mejor, me gustaría como en la zona de la terraza poner alguna plantita. Costaba 5 euros y de momento he pillado este y ya iremos viendo, porque el proyecto terraza tendrá que hacerse dentro de más o menos poco, esperemos. El mismo estilo del jarrón que os he enseñado, encontré estos vasos que son como blancos y marrones, bueno... O sea, qué monadas estáis. Son unos señores vasos, son bastante gorditos. Costaban 5,50 cada uno y nada, cogidos, me parecen muy monos, muy especiales, chulísimo. Cestitas de almacenaje. Lo que me gusta de Primark es que siempre tienen packs de este estilo. En este caso te vienen tres, que son como esta más pequeñita, que vienen dos de estas, y luego ya la cesta como tal más grande. Y estas también me van genial para el baño y costaban 8 euros. También cogí esta bata, que es de estas de algodón, y no sé, me gusta para cuando me estoy preparando y tal, para no llevar el albornoz de la ducha, que muchas veces pues está mojado, pues para ponérmela por casa, antes de vestirme, mientras que me preparo. Me pareció muy chula y cuesta 16 euros,
Me la he cogido en LXL porque quiero que me quede como más grandezota. También la tenían en blanco. Se vienen unas auténticas monadas. Me flipa todo lo que es la mantelería, servilletas. Bueno, me encanta. Y había unas cucadas que es que, mirad, ¿cómo es esto? Son dos servilletas, pero que los puedes utilizar a modo mantelito. Bueno. ¿Qué monada es esta? Es que yo no me podía resistir. 4 euros. Y este mantel con el ribeteado este de aquí. Yo es que no podía. Verde. También con rayitas. Bueno, me encanta. Este ha costado 12 euros. Y ya por último, terminando en manteles, que yo ya no voy a comprar más manteles porque creo que ya he cubierto la necesidad de los manteles. Está este de aquí, que me parece también muy mono, con las rayitas azul bebé. Y este costaba 12 euros. Y por supuesto, para terminar, tenía que enseñar velas, porque siempre que voy allí acabo comprando velas. Tenían estas nuevas que me han parecido súper chulas, porque esto luego, cuando se disuelva la cera, son unos vasos. Y mirad qué guays. Por aquí tengo esta vela que huele increíble, de eucalipto y menta. Me enamoró. Y esta de aquí, que huele como a peonía, como a flor. La verdad que las dos huelen increíbles, son un poquito más caras, cuestan 7 euros, pero lo que os digo es que luego se os queda como un vasito súper mono. Creo que merece mucho la pena y huelen genial. Por último, esta vela, que siempre que voy la cojo, suelo cogerla de algodón, pero gustó bastante. Se llama Blast Florals, por cambiar un poco, la compré. Y estas cuestan 3,50 y duran un montón. Ya veis, chicas, que me ha dado para un montón de cosas. Me encanta todo. Creo que son detallitos que van a hacer la casa mucho más mona. Voy a colocarlo todo por casa, a ver dónde lo voy colocando. Y me vais a acompañar. Domingo es día de mercado, así que os voy a enseñar lo que hemos comprado esta semana. Han sido bastantes cosas, así que os voy a ir enseñando y luego os diré precio. Ponen un mercado los domingos al lado de mi casa, literalmente al lado. Y nada, vamos, porque tiene un mogollón de verduras, fruta, a muy buenos precios. Entonces bajamos y aprovechamos. Una de las cosas que queremos hacer Pablo y yo es hacer los menús semanales, porque al final es como que vamos cocinando en el día a día un poco al tuntún, y la verdad que queremos como comer mejor, en plan esforzarnos un poco más con las comidas, que sean comidas pues un poco más a semana vista, equilibradas, que las pensemos con tiempo, que tengan por los ingredientes. Entonces, por un lado, hemos cocido puerros. Voy a grabar vlog la semana que viene, pues seguís viendo las recetas. ¡Qué chicas! Un kilo de fresas en el Mercadona, literalmente, por casi la mitad de esto, nos cobraban 4 euros y pico, y aquí nos ha costado, estaba a 1 euro y algo, o sea, la diferencia de precios es abismal. Luego, 3 berenjenas, porque tengo pensadas 2 recetas, una que son mis berenjenas clásicas y otra que he visto, que hemos apuntado, y nada, pues lo grabaré. Luego, he cogido también 2 calabacines. Ya sabéis que yo siempre hago un mogollón de verduras por un lado, y luego tengo otra receta con un calabacín y luego otra también tipo lasaña. Bueno, bueno, bueno. Un tomate azul, que probamos el otro día, un tomate que lo he visto así como grandote, pero por atrás está un poco feo. Bueno, cogí uno de estos y estaba muy rico. Veremos a ver qué tal. Luego, 4 plátanos, que este nos ha tocado abierto. Pero bueno, no pasa nada. Una granada para ensaladas y tal, que siempre le damos algo súper bueno. 2 limones, pimiento verde y pimiento rojo. Y cebollas, que hemos cogido 3. Ya veis que han sido bastantes cosas y todo esto nos ha costado el módico precio de 12,85. Muy, muy bien. La verdad que
da gusto ir a este mercado a colocar todo.